Bueno. Nada más y nada menos que Pedro Javier Pascual esta tarde aquí con nosotros para enseñarnos un poquito todo lo que hay en este vídeo, enseñarnos pues su filosofía, su manera de trabajar y sobre todo su manera de entender la fotografía. Teníamos muchas ganas de este webinar y bueno, yo creo que sin más lo que vamos a hacer es darle ya paso a Pedro para que, bueno, pues para presentarlo, a ver un momento que tengo que conectar todo, que esto, aquí estamos, creo que ya estamos, a ver. Aquí, ahora sí que estamos. Buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ahora, que no te oía, que te tenía silenciado. Ah, Ahora sí. perdón. Buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo Bueno, primero estás? saludar, pues muy bien, saludar a toda esta gente que nos está viendo. Pues ahora Seguro mismo que tenemos muy... conectadas casi 100 personas. Casi 100 Muy personas bien. tenemos en directo. De hecho, Seguro que... 9, 9 ya le han dado me gusta y casi esto ni ha empezado. Cuando acabemos esto vamos a tener por lo menos 97 Muy me bien. gusta de las personas que están aquí. Seguro que hay muchos amigos por ahí, pues bueno, mandarles un fuerte abrazo y un saludo. Eso es. Tenemos gente conocida, gente, pues bueno, aquí os veo un poquito. Lo único que no sé por qué no me está funcionando el chat. Voy a meterme directamente en el. No sé si es que a lo mejor no está activado o bueno, pero en principio creo que está todo activado, está todo funcionando. Cualquier duda, consulta, podéis escribirla en el chat. Y nada, simplemente me gustaría que antes de nada me dijerais si se nos oye bien, si se nos ve bien, porque estamos con esto de los webinars, pero bueno, siempre me gusta primero hacer una pequeña comprobación a ver si estamos o no estamos. Ahora nos decís, en principio yo creo que sí. A ver, voy a mirar el chat yo también, por si acaso. Y bueno, pues nada, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estos días de confinamiento? Bueno, pues confinado. Pero bueno, ya Nada. has podido salir a dar una vueltecilla, ¿no? Con Sí, bueno, el nano, sí. ayer tocaba salir con los peques, con el peque en este Sí. caso. Y bien, la verdad es que bien, yo trabajo. Yo me puedo escapar en algunos momentos y aún sigo trabajando en algunas casas y en algunos sitios y en algunas obras que puedo ir, pues yo sigo trabajando. Porque Y bien, pero pues, es importante también, bueno, es que la audiencia, si no lo sabe, en realidad todas estas fotografías que estáis viendo son de un fotógrafo aficionado desde hace muchos, muchos años, desde un fotógrafo profesional en esto de lo que es la fotografía de naturaleza, pero no un fotógrafo profesional que cobra por su trabajo de fotógrafo, ¿no? Que eso es importante, es decir, alguien que dedica toda su pasión, todo su tiempo y su esfuerzo también en regalarnos estas imágenes, esta poesía visual. sí que hay ingresos con la fotografía, Pablo, tengo que comentar, pero al ser autónomo, bueno, Claro. puedo compaginar las dos opciones. Claro, y al final, pues Pero bueno, talleres, que sí, cursos, muchas sí. veces mi trabajo básicamente no es, o mi forma de plantearme la fotografía no la hago para ganar dinero, sino sobre todo la hago para disfrutar y sobre todo disfrutar yo. Y luego si la gente le gusta y la gente la ve, y bueno, yo entonces feliz también. ¿Sabes? Pero Hay sobre un. todo es muy importante tener en cuenta que la hago para eso, para disfrutar y salir al campo, ¿no? Exactamente, hay una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces y que de hecho tenemos por ahí en ese documental que está por ahí olvidado, pero que retomará su camino, que bueno, que al final una imagen no solamente tiene que emocionar al fotógrafo cuando la está haciendo, sino que también tiene que emocionar a aquella persona que la está viendo, ¿no? Sí, Entonces. claro, esa es la clave. Muchas veces vemos en un lugar idílico o un rincón idílico o una persona, un retrato, y queremos plasmarlo y no lo conseguimos plasmar. Básicamente porque, claro, esa experiencia, ¿no? Ese momento que vivimos es tan fuerte que es difícil llevarlo a la fotografía. Entonces, claro, ahí está un poco el estudio de cómo convertir eso que tú estás sintiendo, eso que tú estás viendo, trasladarlo a la fotografía para que otro espectador, cuando vea la fotografía y no esté viendo eso que tú estás viendo, ese paisaje, ese lugar, pues que lo sienta también, ¿no? Y eso es difícil de llevar y difícil de comprender también, ¿eh? Y no siempre ocurre, o sea, ocurre pocas veces. No, sobre todo es un poco como lo que estábamos hablando en el webinar que hicimos el sábado con Mamen, que hablábamos un poquito de todo esto, del tema de las emociones, de inteligencia emocional aplicada a la fotografía. Es decir, que no solamente que tú lo estés sintiendo, que eso es genial, sino que también sepas cómo expresarlo a través de la fotografía, qué herramientas y sobre todo de qué herramientas tú dispones para poder hacerlo, ¿no? Porque evidentemente para poder llegar al nivel de fotografías que tú tienes ahora mismo, hay mucho camino recorrido, hay mucho, mucho tiempo dedicado.
Y evidentemente no podemos, ninguno de los que acabamos de empezar hace pocos años, pretender llegar a este nivel de fotografías así de la nada si no le dedicamos el tiempo y el esfuerzo que se le ha dedicado, ¿no? Claro. Sobre todo, mira, la clave que siempre digo yo es muy básica, es trabajar. No hay ningún otro tipo de circunstancia. Es trabajo, trabajo. Madrugar, estar mucho rato delante de un motivo y buscar la forma de mostrarlo, pues, de una forma diferente, más creativa, pero sobre todo es trabajo, es básicamente trabajo. Si pusiéramos un porcentaje, solo por empezar así, ¿vale? Vamos a empezar con un porcentaje de las veces que has ido a buscar la foto y te has vuelto sin ella. Pues solo, un 90%. Solo, es solo para que la gente lo tenga claro, o sea, que tengáis claro que cada vez que sales a buscar una foto, ¿qué porcentaje de fotos no natas te llevas? Un 90% de fallidas. O sea, hay un 10% que has conseguido hacer un poco la foto que ibas buscando, que querías, ¿no? Sí, además es algo que bueno, yo siempre le comento a los alumnos, y lo dije también el otro día el sábado, que si tú imagínate que cada salida te volvieras con una, dos o tres fotos buenas y haces una salida cada fin de semana, si eso lo multiplicas, quiere decir que al final de año tendrías 100 o 200 fotos buenas. O sea, ¿qué, claro, qué artista o qué fotógrafo sale con, al año con 100 o 200 fotos buenas? Ojalá, ojalá. Eso me parece una locura, ¿no? Claro. Muy bien, otra cosa. El trabajo que vamos a ver hoy, ¿qué tiempo de producción ha tenido? Es decir, desde, digamos, la primera foto que tú realizaste y que a lo mejor nos estás poniendo en este audiovisual o en esta presentación que vamos a ver hasta la final, ¿cuántos años han pasado? A ver, mira, yo llevo haciendo fotografías desde los 15 años. Yo empecé en analógico, tenía un cuarto oscuro en mi casa, y por aquel momento me gustaba muchísimo también la naturaleza, pero también me gustaba la fotografía, en el sentido de que también tocaba otras disciplinas, hacía retrato, hacía bodegones, hacía otro tipo de cosas. Luego ya me fui aficionando más a la naturaleza porque me gustaba mucho pasar el tiempo en el campo. Pero lo que son las fotografías que vais a ver en este rato de charla, pues creo que la más antigua puede ser del 2013, por aquí. Sí, pero del 2013 al 2021 ha llovido mucho, ¿eh? Sí, ha llovido mucho. Pues, ha llovido, bueno, mucho, pues, hay muchas salidas, mucho tiempo hay, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí que es verdad que cuantas más veces sales, más veces conoces el entorno, el campo, empiezas a conocer el comportamiento de los insectos, porque, claro, tú vas un año, vuelves otro año, entonces ya te das cuenta de qué época de vuelo tienen algunos insectos, qué plantas florecen en algunos lugares. Claro, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque al año siguiente ya te planteas la fotografía y cómo hacerlas, ¿no? Y luego también hablábamos, ya os digo, este sábado hablábamos del tema de lo que es la zona de confort y moverte en una zona de confort para poder depurar, en este caso, tu serie. Es decir, quizás tú lo que has hecho es encontrar una zona de confort respecto a que sabes el elemento con el que estás trabajando, más o menos, la mariposa. La técnica es algo que ya más o menos ya tienes bastante depurado y al final lo que estás es tratando de perfilar para conseguir aquella imagen que tienes en la cabeza. Es decir, ya partes de que la base la tienes controlada y solamente estás dedicándole tiempo a perfeccionar esa serie, ¿no? A buscar esa serie. Claro. Es simplemente para que los que nos están viendo también entiendan este trabajo de validar una hipótesis y de que en un trabajo, en una serie fotográfica, pues existe también un proceso de acomodarte respecto a esta técnica o respecto al elemento con el que estás trabajando. Yo ponía el caso de, yo qué sé, el lobo. Imagínate que vas a fotografiar al lobo, al lince. ¿Cuántas veces tienes que salir a fotografiarlo para sacar una buena foto de un lince, ¿no? Pero el primer año trabajando con el lince, pues bueno, tendrás dos fotos buenas, pero el quinto año ya la producción será mayor. ¿Por qué? Porque ya conoces su comportamiento, ya sabes dónde se ubica, has vuelto una y otra vez, ya sabes que al atardecer pasa por este camino o por el otro camino. Todo eso ayuda muchísimo a la hora de plantearte fotografía. Sí, y al final, a la hora de que el fotógrafo amateur, perdona, que también sepa dónde tiene que ir, cómo tiene que ir y repetirlo tantas veces que al final va a conseguir esa fotografía buena. Que eso es lo bueno que tienen los fotógrafos amateur para mí. Sí, sí, no, claro. Eso es así, sí, sí. Bueno, todo esto era un poquito para conocerte, Pedro, para hacer tiempo. Han visto el audiovisual, han visto algunas de tus imágenes. Y ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a retirar un momento.
Te voy a dejar con la presentación y ahora yo poco a poco también iré accediendo a esto para que tú pues nos cuentes un poquito cómo afrontas una salida fotográfica, que un poco por pues, lo que estábamos hablando, continuarlo, ¿no? Sí, básicamente el tema de que quiero comentar hoy es eso. Más que cómo afronto una salida fotográfica, que también voy a hablar de ello, es cómo conseguir unas determinadas imágenes, ¿no? O cómo yo consigo unas determinadas imágenes. Entonces, bueno, he puesto algunos ejemplos y para que la gente los pueda ver Genial, yo voy a y estar así atento se al haga un poco chat. la idea. Yo voy a estar atento al chat y cualquier pregunta que me venga te la voy a ir lanzando y cualquier pregunta que se me ocurra a mí también, también te la voy a lanzar. Así que esto Perfecto. sea, no sea tanto una masterclass, que también, sino que bueno, pues que haya una cierta interacción con toda, con todas estas personas que tenemos ahora mismo esperándonos en Vale, el otro lado genial. del internet. Muy Pues un bien. segundo que te voy a compartir pantalla y nada, va a ser todo tuyo en breve. A ver un segundo. Pues Voy a probar a ver si puedo pasarlo. sí. Ahí Vale, estás. creo que me deja. Vale, muy bien, pues ya está. Pues bueno, en principio quiero comentaros pues bueno, algunos conceptos, ideas, sugerencias, pues bueno, a la hora de realizar imágenes de aproximación. Y quiero empezar por un concepto. Pablo, no me deja ahora, ¿eh? ¿No te deja? Un segundo. Dame un momento. Ahora sí que te va a dejar, ya verás. Ahora. Nada más. Mira a ver ahora. Ahora sí. Ahora, vale. Nada, perdonad, ¿eh? No, no, Cosas del directo, esto. no. Bueno, bien. Bueno, quiero empezar por un ejercicio que para mí es muy importante y es el ejercicio de previsualizar las imágenes. Tener un concepto claro, una idea en la cabeza, pero claro, para llegar ahí, al principio puede parecer muy fácil tener una idea en la cabeza, ¿no? Pero para llegar ahí hay que tener claros una serie de conceptos y de ideas. Lo primero que tenemos que conocer es dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Y sobre todo conocer la zona, comportamientos, hábitat, flora, fauna del entorno que vamos a ver. Eso, claro, cuando lleguemos a casa nos va a servir para previsualizar, ¿no? Conocer esos conceptos, esas ideas, tenerlas claras y llevarlas a cabo. Pues bueno, ¿yo qué es lo que hago? Pues yo llego al campo, empiezo a estudiar, a investigar, llego a casa, empiezo a pensar y de repente, bueno, se me ocurre alguna idea, ¿no? Incluso me hago algún dibujo, algún boceto, y digo, ostras, pues mira, pues esta imagen, pues mira, puede resultar interesante, tal vez, claro, pero antes de hacer esto, y antes de tener una imagen preconcebida, antes tengo que conocer el entorno y el terreno. En esa parte es importante a la hora de trabajar. Cuando hablas de bocetos, ¿estás diciendo que haces tú también tus dibujos sobre un folio? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hago garabatos, ¿vale? Hago más que dibujos son bueno, pequeños esquemas, sobre todo esquemas compositivos, que bueno, me ayudan sobre todo a la hora de plantearme determinadas imágenes. Pero no, no, dibujar no porque se me da muy mal, entre otras cosas. Aquí me gustaría pararme un momento en esto que estás Sí. diciendo porque creo que es súper importante la herramienta del boceto y del dibujo, de como tú dices, de dibujarte en ese espacio que es tu marco, tu fotografía, lo que vas a realizar, cómo quieres colocar los objetos, dónde quieres al sujeto, dónde quieres a lo mejor, en este caso, la flor o cómo quieres la traza del vuelo, porque eso también te va a ayudar a elegir un tipo de objetivo u otro, ¿no? O Pues cómo claro, aproximarte. eso compositivamente, claro, el estudio de la composición al final es importante, es centro de interés, si quieres cómo quieres estructurar la imagen, si la quieres equilibrada, qué fondo quieres colocarle, la disposición de elementos va a ser algo muy importante también, la separación de los motivos a fotografiar, los extremos, si quieres una imagen equilibrada, pues bueno. Hay, claro, fíjate que en la composición hay un abanico de posibilidades inmenso y entonces, claro, es un poco, básicamente nos va a ayudar, el tema de la composición nos va a ayudar muchísimo a estructurar, ¿no? Los elementos.
¿Decías, Pablo? No, no, simplemente eso, que me gusta la idea del dibujo porque es algo que el otro día hablábamos y que me parece muy importante para. Y yo, de Sí. todas formas, a los alumnos se lo digo y les cuesta mucho el tema de decir, pero es que no sé dibujar. Digo, si es que no hace falta saber dibujar, No solo hace hace falta. falta saber dónde quieres Mira, colocar los elementos. yo tengo una admiración muy grande hacia los pintores, sobre todo esos pintores que con la imaginación son capaces de crear el dibujo. O sea, tienen el dibujo en la cabeza y básicamente están dibujando lo que están imaginando. Yo eso me siento incapaz, pero sí que puedo, bueno, estructurar y componer pues, determinadas imágenes que ya he visto en la naturaleza y que pueden funcionar. Mira, os voy a poner un primer ejemplo y así la gente lo ve. Seguimos A con ver si. Payo Pablo. Vaya. Vale, ahora. Claro, esta imagen, claro, cuando llegas a una laguna empiezas a ver una libélula, empiezas a ver dos, empiezas a ver tres, empiezas a fotografiarlas. Claro, llegas a casa y dices, ostras, ¿cómo podría trabajar, no? ¿Cómo podría ubicarlas, colocarlas? Claro, al final, esta fotografía es básicamente un esquema que yo tenía en mi cabeza. Yo quería en un primer plano una libélula y en un segundo plano una segunda libélula, pero desenfocada y buscando un bokeh, un brillo pequeño en el agua. Ah, yo eso lo tenía en la cabeza y claro, ¿qué pasa que cuando llego yo a la laguna, qué es lo que hago? Pues buscar esta imagen que ya tenía preconcebida, ya tenía estudiada. Muchas veces, lógicamente, me voy a casa sin ella, porque los insectos no están, o están dispuestos de una forma diferente, o hay mucha vegetación, hay muchos factores que no te van a dejar hacer la imagen que pretendes, ¿no? Pero en este caso tuve la suerte de realizar. En este caso estamos trabajando detrás con un cauce de agua. En este caso es el agua, es una pequeña laguna, y lo que veis, el punto brillante es el reflejo de la luz del sol, ¿vale? Reflejada en la laguna. ¿Qué pasa? Que si introduces, claro, esta libélula que veis desenfocada está en un primer plano, está cerca del objetivo, ¿vale? Que al desenfocarla aparece en el bokeh, en el agujero, en el brillo, que da la sensación de que está detrás, pero realmente está delante. Vale, yo aquí tengo una duda y creo que a lo mejor la tienen también los que están ahora mismo aquí. Si yo, por ejemplo, meto este elemento que es la libélula en el primer plano para que se quede desenfocado en el bokeh del plano del fondo, ¿cómo hago para que no me tape la libélula que tengo ahí? Es decir, estoy metiendo algo en el objetivo, por lo tanto, sí que me va a crear un desenfoque, pero para que no me cree una mancha muy gorda. Al desenfocar, claro, primero lo que tenemos que hacer es abrir el diafragma. Vamos a abrir el diafragma y vamos a desenfocar. Por muy grande que sea el objeto, a no ser que te tape totalmente la lente del objetivo, va a aparecer, puedes enfocar, o sea, tapa parcialmente, no te lo tapa entero. Entonces, todo eso que tapa parcialmente aparece desenfocado, pero tú puedes enfocar a un motivo nítido. Ajá, vale. No, no, No sé si sí. te refieres a eso. Sí, a eso precisamente me refería. Es simplemente porque, bueno, tenía esa duda y no sé si supongo que alguno de los espectadores igual también la tenía, ¿no? De los que estaban aquí. Claro, si lo taparas totalmente, lógicamente no podrías enfocar, pero tapas solo parcialmente parte del objetivo y al desenfocarlo, pues bueno, aparece eso, aparece desenfocado, pero tienes otras partes en la lente que puedes enfocar, puedes mover. Y no hay ningún problema. Mirad, os voy a poner otro ejemplo. ¿Vale? Claro, mirad, son aguas ferruginosas, creo que se llaman. Creo que es así. Ajá. Sí. Y son aguas que tienen mucho mineral de hierro. Este mineral, pues bueno, se sube a la superficie y crea una pequeña escamación que bueno, que crea estas tonalidades, ¿no? Estos dibujos, y que a mí me resultan bastante interesantes. Si puedes, bueno, si te planteas la fotografía, puedes hacer estructuras, puedes hacer detalles, buscar colores, y bueno, son interesantes para fotografía. Porque también tiene Claro, como yo llegué allí. un punto de río tinto por aquí, podría ser algo Tiene un así. punto de río tinto, pero no es río tinto, ¿eh? En muchos lugares de Teruel hay, y bueno, y en otros muchos lugares, lógicamente.
Y son, en este caso es una fuente que tiene bastante mineral de hierro y esa escamación, pues en las zonas de más remanso, ¿vale? Pues aparece. Claro, yo cuando llegué allí vi estas texturas, y estos colores, dije, ostras, pues una foto interesante. Claro, me fui a casa, empecé a ver las fotografías y sí, eran muy bonitas y tal. Digo, pero le falta un punto, ¿no? Le falta algo que rompa un poco, pues bueno, toda esta estructura. Y dije, ostras, un insecto, meter un insecto, claro, ya iba a lo que hablamos de tener una idea prediseñada, ¿no? Preconcebida. Claro, ya iba ya buscando, ya no quería buscar la estructura que era muy bonita, iba buscando al insecto. El insecto para, si pudiera ser, colocarlo dentro. Claro, iba buscando mariposas muertas que había, hormigas, pero al final, pues mira, apareció el zapatero y dije, bueno, ya lo tengo. Y terminé con la imagen esta que veis. Claro, es importante eso, tener la idea estudiada y preconcebida para llegar a terminar pues, con este tipo de imagen. Mira, Pedro, ya he recuperado el chat, ¿vale? Y aparte de que la gente te saluda y tal, veo que hay bastante gente de Teruel. Hay varias preguntas. La primera es que qué objetivos son recomendados para macro, qué objetivos utilizas, qué objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una pregunta, necesitas ahí la técnica, necesitas la Sí. técnica para poder avanzar. Sí. A ver, objetivos. Mirar, yo trabajo con el 105 milímetros macro de Sigma, ¿vale? Es un objetivo muy antiguo y es un objetivo que pesa muy poquito. Tiene 8 palas. Las palas, fijaros, si cogéis el objetivo y le das la vuelta, vais a ver las palas que tiene, ¿vale? Lo saquéis de la cámara y lo veis por detrás del objetivo y vais a ver las palas. ¿Qué tienen que ver las palas con esto? Pues mucho, porque cuantas más palas tenga vuestro objetivo, el bokeh en el desenfoque que hagáis va a ser va a parecer más Más circular, circular, más ¿no? redondo. Sí, más redondo, correcto. Y entonces va a parecer más bonito. Entonces, eso también es importante. Entonces, bueno, yo trabajo con el Sigma, 105 milímetros, es el 2,8, ¿vale? Y trabajo con el 150 milímetros de Sigma también, F2,8. Yo trabajo con estos dos objetivos. Para la gente que esté empezando con el tema del macro, yo le aconsejo cualquier objetivo que sea macro, que tenga una escala de reproducción de 1:1. Y a partir de ahí van a poder empezar a trabajar sin ningún problema. El 1-1, el 1-1, para que la gente lo entienda, ¿no, Pedro? Es que Sí. tú eres capaz de reproducir en tu sensor exactamente al mismo Una escala tamaño, real, exactamente. correcto, es una escala real, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, tenemos una hormiga que nos mide medio centímetro y nuestro sensor es de 36 milímetros, 24 por 36, ¿no? En formato El full frame, full sí. frame, correcto. ¿Vale? Pues esa hormiga, o sea, esa comparación de tamaños, el tamaño de la hormiga con el tamaño del formato aparecerá reflejado en la imagen, esa escala, ¿no? De reproducción. No Básicamente sé si todo me he lo que mida explicado, más. no sé si me he explicado Sí, bien o. todo lo que mida, cualquier bicho que mida más de 36 milímetros, no puedo hacer No aparece. macro completo, pero sí que podría sacar un cachito de ese Correcto. insecto, exactamente como podría ser, Correcto. por ejemplo, un ala de una libélula, como veremos luego ¿no? en alguna fotografía o algún detalle, ¿no? Para hacer alguna extracción. Correcto, así es. Muy bien, a ver, ¿qué más cosas por aquí? Nada. ¿Es una fotografía cenital o rasante en el agua? Me dicen por aquí. Es Mira, una fotografía cenital. nuestro amigo Javi Benedito. Es una fotografía cenital. Muy bien, Javi. No llega a ser del todo cenital porque, como veis, está un poco, o sea, no está totalmente puesta encima del motivo, ¿vale? Igual tiene una pequeña inclinación, pero sí, básicamente es una fotografía cenital. Muy bien. Pues de momento creo que hemos respondido a todas. Nos saludan con un 85 milímetros para Nikon, dice por ahí. Bueno, luego el tema de, si queréis, termino con el tema de que han preguntado Del de los equipo. objetivos, sí, del equipo. Yo no soy de marcas, a ver, cualquier marca es válida. Hoy en día en el mercado cualquier marca es válida y cualquier objetivo da igual la marca. Yo creo que vas a hacer fotografías interesantes, ¿vale? Bueno, quien quiera
tenga y puede disponer de un objetivo con la marca de la cámara, pues perfecto, pero quien no, o sea, hay un abanico de posibilidades, ¿vale? Muy bien, pues nada, seguimos. No sé si puedes pasar. Ahora. Vale, pues bueno, como os decía, pues bueno, el tema de tener el concepto claro, ¿vale? Pues bueno, tenemos que tener la idea, ¿vale? Y para tener la idea, tenemos que saber y tenemos que conocer el entorno natural, ¿vale? Eso es importante. Localización, trabajo de campo y también algo muy importante, la biología de la especie, ¿vale? Conocer a los insectos, el comportamiento, hábitos, periodos de vuelo. Si, por ejemplo, queremos fotografiar una mariposa, bueno, tenemos que saber en qué mes la vamos a encontrar, en qué hábitat la vamos a encontrar, si a lo mejor es de un bosque, o es de zonas de agua, cerca de algún río, o es de praderas, o de estepas. Todo eso hay que conocerlo, ¿vale? También tenemos que conocer nuestro equipo, ¿vale? Es importante. Yo siempre digo de que el manual es algo fundamental. Vamos, es algo para mí muy, muy importante. Conocer nuestra cámara y estudiarnos el manual de la cámara. Eso es muy importante. Has dicho esto y se han bajado por lo menos 10 o 12 espectadores ahora mismo cuando has Sí, dicho esto del manual de la cámara. Solo pensar que se lo tienen que... El sí, tema a es... ver, es verdad que es muy pesado, ¿vale? Pero para mí es fundamental. Yo pienso que hay un montón de cosas que vamos a conocer si nos leemos el manual, ¿vale? Yo, por ejemplo, Y que damos las clases, ya sabes que tengo la academia y cada vez hay más modelos de fotografía y cada vez es más difícil saber lo que puede o lo que no puede hacer una máquina, y más cada vez que le están metiendo muchas más opciones. Entonces, claro, el hecho de leerse el claro. manual y saber, pues por ejemplo, cómo, si tiene capacidad de hacer una doble exposición, si no la tiene, si puedes hacer pues las Olympus que tiene lo de Life Composite, que me parece increíble también para Light Painting nocturna, etcétera. Pues yo qué sé, ¿no? Todo eso que sí que yo también recomiendo que se lea Claro. en el manual, ¿no? O por lo menos Tú que miren. fíjate, Pablo, que yo llevo 10 años haciendo dobles exposiciones, ¿vale? Ahora es verdad que llevo 3 años o por ahí, que hago muy poquitas, pero hace 10 años ya hacía dobles exposiciones. Yo tenía la 70D, creo que fue, no, 70, ahora no me acuerdo. Era una Nikon, y ya hacían dobles exposiciones. Y yo me acuerdo cuando empecé que prácticamente nadie lo conocía, porque bueno, eso estaba en el manual, pero la gente básicamente no lo conocía. Entonces yo, igual que ahora hay un montón de herramientas, cada cámara tiene, bueno, una barbaridad de herramientas, desde filtros integrados hasta, bueno, una barbaridad de cosas. Entonces, bueno, yo pienso que es importante conocerlo. Mira, me preguntan, Juan dice que se ve desenfocado, mira porfa Juan que sea tu conexión, en principio aquí nos pone conexión excelente, debería de verse guay. ¿Qué proyectos tienes para después del confinamiento? ¿En qué tipo de fotos estabas trabajando últimamente? Eso es lo que me pregunta Lola López. Vale, pues mira, yo pienso que se ha terminado un ciclo. Esto no quiere decir que no vaya a hacer fotografía macro, voy a seguir, lógicamente, pero quiero buscar otra forma de mostrar la naturaleza, ¿vale? No sé aún muy bien lo que quiero, pero sí que quiero darle un cambio a mi trabajo. Vale. Entonces, hasta ahí puedo leer. Es que tampoco. Ahora, al terminar el libro, pues bueno, yo pienso que se ha terminado un ciclo. Esto ya te digo, voy a seguir haciendo fotografía macro, pero sí que es verdad que quiero buscar otras vertientes fotográficas. En la Vale. naturaleza, siempre, ¿eh? Les voy a poner en el chat, les voy a poner en el chat, Pedro, el enlace a tu libro, ¿vale? Para Muy bien. que aquellos que quieran, a ver si lo encuentro aquí. Pues pueden acceder y verlo, ¿vale? Aquí tenéis el libro de Pedro, que es el trabajo en el que ha estado ahora, bueno, el que has estado, ¿no? Hasta ahora, de hecho ya está en la imprenta. Si quien te siga en redes Sí, sociales verá que has colgado un vídeo sí, sí, de sí. que se ve la calidad, pero vamos, increíble. Han sido 7 años de trabajo y 7 años de trabajo fotográfico y luego pues tema de estructurarlo y todos los escritos y tal, pues 2 años más o menos. Liliana, que es una ferviente admiradora tuya, dice que no abandones las mariposas, que haces maravillas con ellas.
No, no los voy a abandonar. No los voy a... Lo que pasa que sí que es verdad que, claro, estos últimos tiempos la gente me preguntaba, pero macho, ¿pero solo haces mariposas? Y claro, yo les decía, es que estoy terminando un proyecto, un trabajo que llevo ya varios años en él y que quiero terminarlo. Y entonces estoy muy focalizado en estos trabajos. Ahora sí que es verdad que voy a seguir, lógicamente, porque disfruto muchísimo con la fotografía macro, pero sí que quiero buscar otras vertientes, no lo sé, a lo mejor dedicarme algo más a la fauna, al tema de aves, tema de paisaje, a lo mejor busco, no sé, estoy ahí un poco planteándome a ver qué es lo que hago. Siempre sin dejar la naturaleza, por supuesto. Sí, no, para mí es algo importante porque para mí la fotografía es disfrutar y disfruto haciendo fotos, pero también disfruto en la naturaleza. Entonces eso es importante. Muy bien, Esteban me pregunta que cómo hacer para tener toda la escena a foco, toda la escena a foco, perdón. ¿Toda la escena a foco se Se refiere a referirá alguna a foto? esta imagen, te la voy a pasar yo, se referirá a esta imagen. Vale. Mira, esto sí es importante, ¿vale? Cuando trabajemos con estructuras, cuando trabajemos con mosaicos o por ejemplo, imaginaros, ¿no? Una pared de piedra, ¿vale? Pues queremos sacar esa estructura. Vamos a intentar buscar paredes de piedra que no estén irregulares, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay partes muy irregulares, va a haber zonas a foco y otras zonas que no van a estar a foco. Y entonces esas imágenes en este tipo de fotografías suelen quedar mal, ¿vale? En este caso, al ser un charco de agua, trabajamos sobre un mismo plano, ¿vale? Entonces, lo que he hecho yo es buscar la forma de colocar la cámara frontalmente, ¿vale? Cerrar diafragma para que haya más profundidad de campo y toda la parte de la imagen me quede nítida. Y con el disparador de la cámara, muy importante también disparar. ¿Por qué? Porque cuando apretamos el botón en este tipo de fotografías que son, buscas la máxima nitidez, podemos mover un poco la cámara, se levanta el espejo, vibra y te puede trepillar un poco, no se queda tan nítido. Entonces un disparador remoto o con cable, pues funciona muy bien. ¿Trabajas con el bloque de espejo, Pedro? A veces trabajo, en este caso no, a veces sí que es verdad que lo bloqueo, ¿vale? Pero al tener el disparador no hace falta, ¿vale? Disparas con el disparador y ya está. Muy bien, pues seguimos. Seguimos. No sé si puedes pasar tú, las estoy pasando yo. creo que la puedo pasar. A ver. No, las vas a tener que pasar tú. Vale, te la he pasado a esta. ¿Quieres esta? No, me ha quedado una última parte que para mí es importante y esto es lo que desespera a la gente y es ser insistente y ser paciente. Es esencial en la fotografía macro. Las primeras fotografías no nos van a gustar, no vamos a conseguir los resultados esperados. Vamos a tener la calma de pensar que estamos en el principio y que nos queda mucho camino y que llegarán los resultados, ¿vale? Pero hay que ser muy paciente, ¿vale? Y hay que ser insistente. Con mi hermano nos reímos, voy a hacer un apunte porque decimos que para hacer macro tienes que convertirte como en un Ent, como en esto del Señor de los Anillos, los hombre árbol, que hablan muy, que van tranquilos, que todo lo hacen Sí. con calma, ¿no? Pues porque claro, como tengas prisa, no te sale ni una foto, ¿eh? Sí, no, la prisa es mala consejera, no, no, yo no lo aconsejo, vamos. Muy bien, pues nada, seguimos. Vale, voy a ver si puedo pasar, Pablo. Vale. Bueno, otro ejemplo más, ¿no? En este caso, pues bueno, yo tenía la idea de fotografiar un campo de amapolas, movido por el viento. Y claro, hice estas fotografías del campo de amapolas y movidas por el viento, pero claro, las veía en casa y lo mismo, ¿no? Que la imagen anterior. Aquí falta algo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me pateé durante 3, 4 tardes los campos de amapolas a ver si encontraba algún insecto que mereciera la pena y en este caso pues una coria escrepes pues la pude fotografiar. Bien, esta fotografía en realidad está saliendo nítida la mariposa. Está saliendo nítida, sí. Esta fotografía, para que salga nítida y el resto salga desenfocado,
es una técnica, ¿vale?, que llevo un tiempo trabajando en ella, y consiste en utilizar un flash portátil colocado encima de la zapata de la cámara, y iluminar el primer plano con ese flash, y lo que hacemos es bajamos la velocidad de obturación y movemos la cámara tal cual disparamos. Conseguimos, pues bueno, este tipo de imágenes. Estos primeros planos salen a foco y salen nítidos, y unos segundos planos pues salen en movimiento. Es una técnica que, bueno, al principio cuesta, es algo compleja, pero se pueden ir viendo los resultados, pues bueno, cada vez que vas practicando y vas trabajando, haciendo resultados y cada vez mejora. Volvemos otra vez al tema de pruebas, pone cuántas millones de pruebas para que salga bien. Bueno, también me hablan de si te apoyas mucho en el postprocesado, si haces medición puntual o parcial. Si queréis, luego estas respuestas, o sea, estas preguntas más técnicas las vamos haciendo al final. Si os apetece, me las guardo, las anoto y las vamos viendo un poquito para seguir. El para tema seguir de la procesados, bueno, contesto ya, vale. Aquí vamos. El tema de procesados, yo soy muy torpe con el ordenador y hago muy poquito, la verdad. Yo trabajo con cámara RAM. Y edito, pues si es que cada fotografía editarla me cuesta 2 minutos. Contraste, saturación, sí, es verdad, contraste de saturación, nitidez, balance de blancos, y ya está. Es que no hago más. Y luego también muchas de mis imágenes van a concursos, y en los concursos te piden el RAM. Claro. Entonces, claro, si la editas un poco más, pues ya sabes que esa imagen, si en algún momento te piden el RAM, pues no va a pasar. Hablamos de medición puntual o matricial, parcial, etcétera, etcétera. ¿De la luz? Sí. Normalmente puntual. Normalmente puntual porque vais a ver muchas imágenes mías que la luz está marcada puntualmente, sobre todo en las zonas más claras, más luminosas, ¿vale? Pero con... O sea... Cuando yo mido la luz, pero le hago hasta cierto punto caso, ¿vale? Luego igual subexpongo o sobreexpongo, dependiendo de lo que vaya a hacer. O sea que tengo la imagen y luego miro el histograma también, miro a ver hasta dónde puedo llegar con el histograma y puedo subexponer o sobreexponer dependiendo de las circunstancias y dependiendo de lo que quiera, ¿eh? Bien, seguimos. Pablo, vale. Otra parte importante en mis imágenes son los fondos. Para mí el fondo es una parte muy, muy importante en la imagen. Siempre pensamos en el motivo principal, pero muy pocas veces en el fondo. Y el fondo es lo que le va a dar fuerza a ese motivo, lo que le va a dar esa relación entre el sujeto y el fondo. Primero tiene que ser pensada también. Y luego tiene que armonizar, ¿no? O contrastar, que a veces el contraste también funciona muy bien. Pero tiene que ser, o sea, tienes que saber qué es lo que estás haciendo y cómo hacerlo, ¿vale? Para mí, ya os digo, el fondo marca mucho la diferencia en muchas imágenes. ¿Qué empiezas, por el fondo o por la figura? Empieza por el fondo. Y eso es importante. O sea, imaginaros, ¿no? Yo voy a un campo, ¿vale? Y en ese campo hay varias orquídeas y las orquídeas ya las tenemos ahí, ¿vale? Ya están ahí. El motivo lo tenemos. Entonces, casi me da igual la orquídea. Busco el fondo. Miro las luces de los árboles, colores, texturas. Y una vez que encuentro un fondo bonito, un fondo interesante, ya busco el motivo que se pueda acoplar a ese fondo, ¿vale? Bueno, fijaros aquí, en este caso, bueno, trabajando con los helechos, pues, claro, tenía varias imágenes, pero de repente vi que la luz del sol iluminaba una zona de terraplén de arena rojiza y me marcaba un fondo interesante. Bueno, dije, ya tengo la foto, ya tengo un fondo precioso. Solo tuve que colocar los helechos, la forma de los helechos, en ese fondo. El helecho está, en este caso, en la sombra y el fondo de detrás, con esas tonalidades rojas, ¿vale? En la parte de atrás, iluminado por el sol. En este caso, entonces, tú no has iluminado los helechos.
sea, solo No, estás trabajando con es la propia todo, luz es natural que hay en el todo, entorno. es todo luz natural, correcto. Esto funciona muy bien para conseguir fondos interesantes si tenemos, por ejemplo, el motivo a la luz del sol, con un pequeño paraguas, un pequeño cartoncito, lo colocamos y le damos algo de sombra. Y funciona muy, muy bien. Mirad la imagen siguiente. A ver si puedo pasar, Pablo. Vale. En la imagen siguiente, ¿qué es lo que hice? Claro, es sobreexpuesto la toma, pero la planta no la he quemado porque he colocado un cartón, un pequeño cartón con unas pinzas, para que le diera sombra solo a la planta, solo a la flor. Y el resto, como le está dando el sol, lo he sobreexpuesto y se queda un fondo totalmente blanco. Me parece un súper ejercicio esto, ¿verdad? Para practicar. Es un ejercicio muy interesante y con resultados realmente a veces espectaculares. Hombre, es que realmente aquí parece prácticamente casi una acuarela, ¿no? En esa clave alta. Sí, totalmente. Y Y es como... una foto, eso es un RAM, os podría enseñar el RAM y tiene muy poquito procesado, prácticamente no tiene nada, ¿vale? Entonces es un ejercicio que yo aconsejo y que funciona bastante bien. Aquí, por ejemplo, si hubiera querido y hubiera trabajado con el balance blanco sin cálido, en vez de ser blanco, hubiera quedado un poquito más amarillo, ¿vale? O sea, también podemos jugar con las tonalidades de tanto del primer plano como del fondo, ¿no? En este caso. Claro, quizás hubieras perdido a lo mejor un poquito de ese morado, ¿no? Sí, es probable, claro. El color de la flor hubiera cambiado. No, y la limpieza del blanco, espectacular. Sí, y se queda muy bonito. Otra parte importante, y bueno, en algunos en los cursos, cuando la gente, es curioso porque ves a la gente y han encontrado a lo mejor un motivo, una planta, una flor, un insecto bueno, que es maravilloso y están ahí trabajando. Y claro, le hacen dos fotografías y se van. Y yo cuando veo ese comportamiento digo, pero bueno, pero si tienes aquí un motivo que yo desearía encontrármelo todos los días. Y haces dos fotos y te vas ya. Vamos a ver, mi consejo es que si encontramos algo que merece la pena, vamos a exprimirlo al máximo. Vamos a estar rato trabajando. Y vamos a estar en una posición cómoda y sobre todo tranquilo. ¿Vale? O sea, cómodos, tranquilos, porque vamos a poder estar más tiempo trabajando más cómodamente. No vamos a pensar en el dolor de la pierna y en nada, sino vamos a pensar en el motivo y vamos a exprimirlo al máximo. ¿Vale? Vamos a primero, pues vamos a ir dándole la vuelta, vamos a buscar la luz, color, como os he dicho, el fondo. Si nos cansamos y vemos que no conseguimos resultados interesantes, oye, vamos a aportar luces de flashes, vamos a colocar algún fondo, o sea, vamos a exprimir al máximo una imagen. Eso te iba a decir yo tengo la teoría de que es porque están de cuclillas. Y cuando estás de cuclillas te duele un montón las rodillas. Sí, claro. Entonces no puedes aguantar mucho rato. Y como no puedes aguantar mucho rato, no, realmente no le das muchas más Yo vueltas a la escena. aconsejo en algunos momentos, pues yo aconsejo a veces que se tumben o que estén sentados, ¿sabes? Sobre todo quien tenga la posibilidad de tener una pantalla abatible, pues si estás sentado es muy cómodo. Estás sentado, te sientas en el suelo y con la pantalla abatible pues ya vas buscando, pues bueno, posiciones más cómodas, trabajas mejor. Muy bien, pues ya lo sabéis, paciencia. Mira, te preguntan por aquí, primero que digas si alguna foto está premiada, dicen, para que así, que no lo dices nunca. Digo, bueno, pues no pasa nada. Que si has colocado Sí, los pues bueno, helechos. mira, por ejemplo, la foto de los helechos, esa foto está premiada en el 2013, creo recordar, 2013, 2014, en Monfort. Y luego te dicen si mejor cartón al paraguas. A ver, Y... el para todo depende del tamaño de la sombra que queramos hacer. ¿Vale? Y eso es importante, porque por ejemplo, si yo aquí hubiera puesto un paraguas que es grandote y me hace una sombra muy grandota, claro, hubiera aparecido la sombra no solo en la flor, sino también en parte de la imagen. Entonces hubiera quedado un poco rara, porque donde estaba la sombra, pues no se hubiera quedado sobreexpuesto. Claro. Entonces, claro, con un pequeño cartón, si solo tapas la flor, pues funciona muy bien. Y me preguntan, ¿trípode o a mano?
Buena pregunta, porque yo siempre aconsejo el trípode, pero luego nunca lo llevo. Yo no lo llevo porque yo me apaño muy bien con el manejo de la cámara, veo bastante bien, en el sentido de que yo voy con compañeros pues, que a lo mejor no ven tan bien, les cuesta a lo mejor enfocar, tal, pues mira, si tienes algún problema de ese tipo, yo aconsejo siempre el trípode. Además, ahora hay trípodes pequeños, adaptables, que funcionan muy bien. Yo en principio no lo necesito, pero o sea, es posible que cuando, en unos años pues vaya siempre con el trípode, ¿no? Y luego, por ejemplo, si queremos hacer imágenes, también es importante, de la estructura que os he enseñado con un insecto, hay siempre trípode. ¿Vale? Aquí Que no lo he dicho, pero... hablan de que, claro, que sin la pantalla abatible, pues que hay veces que no se puede trabajar cómodo en macro, normal, ¿no? Porque estás tumbado, te estás dejando el cuello, si tienes que estar tumbado, Claro. apoyado en el suelo, mirando por el visor y demás, pues claro, no es cómodo, al final no vas a estar trabajando Al cómodo. final es conveniente de tumbarse. Si no tienes pantalla abatible, lo mejor es tumbarse al suelo. Tumbarte directamente en el suelo porque en muchas ocasiones vamos a tener que trabajar prácticamente a ras de suelo. Entonces, bueno, pues lo mejor es tumbarte y trabajar así. Lo que sí que existen para quien quiera y a lo mejor no tenga la posibilidad son esta especie como de periscopios que tú le puedes adaptar al visor, que son bastante engorrosos y aparatosos, pero Son bueno. muy engorrosos, aparatosos y no sé. Digo, si no Yo te quieres gastar dinero en una pantalla, en una cámara con ya, pantalla abatible, pero. yo he visto a gente que los tenía, los he probado, pero no tiene nada que ver con la pantalla abatible. Yo, si se puede la gente permitir una pantalla abatible, lo aconsejo 100%. Para mí es fundamental, vamos. Muy bien. Estábamos en exprimir al máximo una imagen. Muy bien. A ver si puedo pasar, Pablo. Vale. Fijaros. Mañana, a primera hora de la mañana, ¿vale? En un campo de Trollius, estamos en la dehesa, empieza a amanecer. Ostras, una Macaón. Madre mía. Un escenario idílico, único, que pocas veces va a ocurrir. Bueno, ya no me ha vuelto a ocurrir. Esta imagen es de hace, creo, del 2014, ¿vale? Pues ya no he vuelto a ver allí una Macaón, pero bueno. Claro, es un momento increíble, ¿vale? Vamos a aprovecharlo al máximo, ¿vale? Vamos a exprimirlo, vamos a buscar las composiciones, las luces, colores, vamos a sacar y retratar al insecto, vamos a alejarnos del motivo, vamos a aproximarnos a él, vamos a desenfocar, vamos a trabajar. Mi forma de trabajar es muy sencilla. Yo empiezo siempre con el insecto acercándome, aproximándome, sacando el detalle, buscando el detalle en las alas, antenas, ojos. En este caso ya cierro el diafragma, porque quiero texturas, quiero que se vean bien los colores, quiero algo de profundidad de campo. Luego me voy alejando un poco más, ¿vale? Y ya empieza a cambiar la forma de interpretar, ¿no? La imagen. En este caso quiero sacar ya el insecto en su ambiente, juego ya con el desenfoque. Y cuando ya le he dado 40 vueltas, ya empiezo un poco a investigar, ¿no? A crear. A crear en el sentido de empiezo a colocar filtros, cristales, espejos, trabajo con flashes. Y con un insecto así, hasta que no se va y no le calienta el sol, puedo estar pues, 2, 3 horas trabajando tranquilamente con él. O sea que aquí has tenido una ventana de 2, 3 horas desde que la Macaón ha abierto las alas. Hasta que se fue. Si llegué a las 7 de la mañana, me empecé a investigar, empecé a ver qué podía hacer y tal. Hasta las 9, 9:30 que le empezó a dar el sol y se fue, pues en este caso no serían tantas horas porque la Macaón tampoco estuvo ahí mucho rato. Pero si es un motivo que se está quieto y tranquilamente puedo estar 2 o 3 horas trabajando, sí. Porque normalmente las mariposas, claro, al amanecer están quietas, están tranquilas, no están calientes, pero cuando les empieza a dar el sol es cuando abren las alas. ¿Qué tiempo tardan más o menos desde que abren las alas, las puedes fotografiar hasta que echan a volar? Segundos, normalmente segundos. 20-30 segundos, porque en cuanto abren las alas es porque la mariposa prácticamente ya está caliente. Entonces se calienta un poquito más y ya se echa a volar. O sea que aquí estaba. Aquí, vale, mira, te preguntan. Bueno, hay un montón de preguntas, hay un montón. ¿Quieres que te las haga todas? Mira. ¿Cuántas veces disparas para obtener tu foto? Dice, ya que según Pepe Mengual lo ideal es disparar poco, pero parece que tus fotografías disparas muchas veces, ¿o no? Nos dice Eva. Disparo muchas veces, sí.
pero disparo muchas veces, pero me voy a casa con dos fotos. En el sentido de que igual me voy con 500 fotografías, pero 450 no valen para nada y van a la basura. Y ahora explicaré por qué y me dejo unas 50 fotos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo trabajo a mano alzada. El enfoque que hago yo es en manual. ¿Y por qué es en manual? Porque muchas veces tengo de vegetación delante del motivo que yo quiero fotografiar. Claro, con el autofocus del macro no enfocas al motivo. Es imposible. Entonces no queda más remedio que trabajar en manual, ¿vale? Y Claro, aquí. esto me condiciona a disparar ya varias imágenes. ¿Por qué? Porque quiero nitidez, quiero asegurarme que el ojo, por lo menos, o parte de la mariposa esté nítida. Y esto ya me condiciona a ir disparando, ir enfocando, ir disparando para asegurarme por lo menos una o dos tomas, ¿vale? O sea que lo Y luego importante es como... que el ojo del bicho esté nítido. No siempre, dependerá de la imagen, pero conviene que el ojo esté nítido, sí. Porque la relación siempre con no, el ser humano, con otra persona, es siempre mirar a los ojos. Entonces, pues cuando vemos cualquier tipo de animal, en este caso el insecto, lo primero que vamos, la primera mirada va hacia el ojo, y entonces, claro, si no está nítido, a veces ya no queda tan bien la imagen. Me Eso preguntan también. los fotógrafos de fauna lo saben bien, porque si el ojo no está nítido, la fotografía ya no vale. O sea que entonces en los concursos, si presentamos un bicho, el ojo tiene que estar en foco, si no, directamente Si va. hombre, no, si, a ver, no siempre, esto, o sea, aquí no hay una regla establecida que sea cierta al 100%, pero si trabajamos con aves o con mamíferos, normalmente conviene que esté a foco. Bien, aquí también luego preguntan que si pones ramas o hierba delante del objetivo y si trabajas con cajas de luz. Con cajas de luz no trabajo, ¿vale? Y yo no suelo poner hierba, ¿vale? Suelo aprovecharme de la hierba que encuentro en la vegetación porque es lo que le da el ambiente. A veces sí que hago, lo que hago es poner hierba en el sentido de que no pongo hierba, no coloco hierba delante. Pero lo que yo hago a veces es cojo un puñado de hierba seca y la introduzco dentro del parasol, ¿vale? Eso me genera unos desenfoques muy sutiles, muy, muy suaves y funciona muy Pues ya sabéis, consejo, briconsejo del día, coged hierba seca y bien. metedla en el parasol. Es algo vulgar, pero la verdad es que funciona muy, muy bien. Si no, probarlo algún día y veréis. Claro, hay que dejar un pequeño agujerito, ¿vale? Por lo menos para poder enfocar. A eso se refería Ángel, dice. Muy bien, seguimos con la Macaón. Bueno, pues veis, voy buscando diferentes planos, voy buscando, en este caso no son imágenes demasiado atractivas. La Macaona a primera hora de la mañana. No sé si lo puedes pasar tú, Pedro. No, macho. No me deja. ¿Qué le vamos a hacer? Lo mismo, ¿veis? Eso, conviene. Si encontramos un momento que es idílico, vamos a aprovecharlo, vamos a gastar nuestro tiempo ahí. Porque es casi seguro que estés toda la mañana dando vueltas y no encuentres un motivo igual que este de tan interesante, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo. Bien, esto ya lo he comentado un poco ahora al principio, pero bueno, básicamente es eso. Trabajar a ras de suelo en la mayoría de ocasiones nos va a tocar. ¿Por qué? Porque quiero que... Sobre todo yo quiero trabajar muchas veces en paralelo al motivo que quiero fotografiar. Entonces yo coloco la cámara a la altura del motivo que yo quiero fotografiar. Y en muchas ocasiones pues está a 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces no me queda más remedio que trabajar a ras de suelo. La pantalla batible para estas cosas va muy, muy bien. Claro, porque hay algo que cuando empiezas a hacer macro también lo que tiendes a hacer es disparar hacia abajo. Sí. Sí, cuando empecé. Es curioso, es curioso. Y Sí. con eso todos tus fondos van a ser iguales, negros. Claro, ¿por qué trabajamos en paralelo? Por dos motivos. Uno, porque el insecto está mucho, la imagen es mucho más atractiva, o sea, el insecto está más bonito, ves toda la forma, estás un poco en consonancia con él, ¿vale?
y luego al trabajar en paralelo, el fondo lo dejas más alejado. Porque claro, si trabajáramos en picado, el fondo estaría muy próximo al insecto. Y entonces no, la imagen no quedaría tan chula. ¿Ves? Pasa a la otra imagen. Claro. ¿Veis? Claro, si yo en este caso hubiera subido la cámara, ¿vale? Hubiera sacado el suelo. Y el suelo, al estar próximo a la mariposa, pues ya no queda ese desenfoque. Ya aparecen piedrecitas, más enfocadas. Entonces, lo bonito es trabajar en paralelo, bajo y dejar esa profundidad de campo que puede resultar, pues bueno, con fondos más interesantes también. Esto me encanta. Sí, siempre pensamos en el equipo, pero pocas veces pensamos en la ropa. Y aquí es lo mismo que os he comentado antes, comodidad, importantísimo. Hay que estar cómodo, hay que estar a gusto. Vamos a tener una esterilla, manta de plástico para no mojarnos, porque en muchas ocasiones vamos a trabajar en zonas bastante húmedas, que suele haber agua. Entonces, bueno, pues trabajar mojado la verdad es que es un coñazo. Entonces, bueno, una pequeña esterilla, ¿vale? Una manta plástica, pues nos va a servir. Rodilleras, a la gente que sufra un poco de las rodillas y tal, pues conviene también. Botas, ¿vale? Manga corta, manga larga. Yo, a ver, en Teruel hace bastante frío, entonces hasta el mes de junio podemos estar tranquilamente en manga larga. Pero luego ya empieza a hacer calor y lógicamente pues es un poco coñazo el tema de la manga larga. Pero sí que aconsejo, muy importante también, pantalones largos, ¿eh? Eso sí o sí. ¿Por qué? Primero, para no llenarnos de porquería, porque vamos a estar por los suelos. Y segundo, por tema de las garrapatas, ¿vale? El tema de garrapatas. A veces, si tiramos pantalones cortos, es más fácil de que se nos enganche. Mi siguiente pregunta era cómo te llevas con las garrapatas y cómo te llevas con las arañas. Porque cuando estás tan corto. Pues mira, a mí el año pasado, creo que fue, tuve que ir a urgencias para quitarme una de la tripa. Y no pasó nada, ¿eh? Era la primera vez, también tengo que decir que era la primera vez que tenía una. Y he estado siempre por el campo. Y nunca me había cogido ninguna. Y desde los Pero 15 fíjate, años no está mal. el año pasado me estaba duchando, me toqué y dije, ostras. Y como era la primera vez, pues bueno, fui a urgencias. Básicamente, con unas pequeñas pinzas te la sacan y normalmente no pasa nada. Mira, me Esto me preguntan dice. si esta foto tiene flash, Pedro. No, no tiene nada. Es un contraluz. Es un contraluz y no tiene nada. Muy bien. Es lo que estaba comentando, pues bueno, eso, que básicamente, si os ocurre alguna vez, no os preocupéis, ir a urgencias, o si es la primera vez, yo ahora, como ya lo sé más o menos cómo funciona un poco todo, pues a lo mejor yo ya, con un poco de cuidado, unas pinzas te las quitas y ya está. Lo que sí que es conveniente y es muy importante, no dejarla agarrada, ¿vale? Quitarla lo cuanto antes, ¿vale? Porque cuanto más tiempo pase puede ser más Más peligroso. peor, vamos. Y eso, pues en este caso, pues con un vallador, ¿vale? Hablando de, bueno, ¿veis? Claro, yo aquí necesitaba estar en paralelo al insecto, necesitaba estar próximo al agua, ¿vale? Pues bueno, ¿qué hice? Ropa cómoda, vadeador en este caso, y tranquilamente me metí un poco dentro del agua y ya pude hacer la fotografía y pude sacar el reflejo también del insecto. ¿No te da miedo meterte ahí con la cámara? No, no. Sí que es importante, yo ese día que estaba ahí dentro, tenía un compañero, ¿vale? Que también estaba haciendo fotos. Y es importante si queréis hacer alguna cosa así peligrosa, ir con gente que pueda estar con vosotros, pues si acaso ocurre alguna cosa, ¿eh? Porque ya tú te vas solo y te enganchas con las botas dentro de la laguna, igual no sales, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ir con, yo vamos, es lo que aconsejo. Sí, además para almorzar mejor que hay más conversación.
Sí, nosotros, sí. Vale, trabajar en modo manual, nos dices. Sí, como os he comentado, siempre trabajo en modo manual, o siempre o casi siempre. Vale. Los parámetros de la cámara, siempre, siempre en modo manual. Tanto enfoque como velocidad como diafragma. Yo es lo que hago, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero saber en cada momento qué abertura de diafragma tengo, quiero saber a qué velocidad estoy trabajando y el enfoque básicamente porque, claro, como os he comentado, en muchas ocasiones pues tengo vegetación delante, fíjate, si meto hierba en el parasol, pues cómo voy a enfocar, ¿no? No, pero básicamente es porque tengo un... sí, pon la imagen para que lo vean. Básicamente es porque normalmente suelo tener esa vegetación delante del motivo, que a mí me gusta mucho porque me generan fondos, aunque estén delante, muy bonitos. En este caso, fijaros, las líneas que veis detrás, ¿vale? Es la vegetación que yo tengo entre la cámara y la flor. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros qué fondo más chulo me hace, pero es la vegetación que tengo. Entonces, utilizo este recurso muy a menudo. O sea que en este caso tú estás con la cámara, tienes delante las hierbas, ¿no? Tienes en este Correcto. caso las flores y de fondo que hay un bosquecito. De fondo hay un bosque, es un pinar, y lo que veis así más un poco más brillante es la luz del sol. La luz del sol que va penetrando entre las ramas de los árboles, va iluminando partes del bosque y aprovechándome esa luz y aprovechándome de la vegetación que tengo delante, pues me genera ese fondo. Pues nada, otro consejo, meter hierbas delante, ya lo hemos dicho. Sí, bueno, en muchas ocasiones hay especies que son muy difíciles de encontrar. Yo me gusta ese tipo de riesgos, me gusta buscar especies difíciles que no haya visto aún, sobre todo por el atractivo de verlas, ¿no? De ver cómo, de ver su estructura, de ver su forma. Y muchas veces me cuesta muchísimo encontrarlas. Entonces, bueno, lo que yo os aconsejo es que mirar a ver en vuestra zona si tenéis biólogos, fotógrafos que hayan fotografiado esa especie que vayáis buscando. Normalmente la gente suele contar las cosas y lo suele decir, ¿vale? Yo soy el primero y yo sé que hay muchos fotógrafos que también, hay otros que no. Hay otros que no te dicen, bueno, yo soy partidario siempre de decir. Depende a qué personas también, claro, lógicamente, pero yo soy partidario de decir dónde encontrar el insecto o la planta o la orquídea y no pasa Claro que sí, compartir es vivir y con responsabilidad, claro, el hecho nada. de que a quien se lo Correcto, cuentes. siempre, claro, siempre y cuando, pues más o menos sepas que va a ser un poco responsable, que no va a estropearlas, ni va a pisarlas, ni... Y eso básicamente a mí el tema de contacto con la gente me ha ayudado muchísimo a la hora de buscar especies. Pasa a la siguiente imagen. Sí, como has dicho, obturador y diafragma, han preguntado qué pasa con la ISO. Ah, la ISO. También, Sí, ¿no? también. También, en Sí, modo sí. manual. Muy bien. No, normalmente está en 100, trabajo en 100, y la voy modificando, pues depende. O sea, a lo mejor veo que si bajando la velocidad me va a trepidar, pues bueno, subo un poco la ISO. Pero básicamente siempre trabajo en 100 y ya si necesito tirar de ISO, pues tiro. Pero es el último parámetro que toco. Como os comentaba, el tema de especies, yo tengo diferentes guías que también me ayudan bastante y sobre todo pues, a la hora de identificarlas, conocer las especies y ver que como os he comentado antes, un poco de la biología también, ¿no? Y aquí también aprendes un poco de esa biología. ¿Tienes relación allí con biólogos, con botánicos en Teruel? Sí, Que te sí, echen sí, una sí. mano a encontrar estas Sí, especies y demás. sí, sí, sí. Sí. Tengo algunos amigos, por ejemplo, esta siguiente imagen. Esto es un ciervo volante, que hay muy poquitos en Teruel. Y un amigo fotógrafo y biólogo me ayudó a encontrarlos. Me dijo dónde estaban ubicados y los pude encontrar y los pude fotografiar. Pues, Claro, y porque quería aquí poner. dice, me pregunta Vicenta, que cada especie de mariposa duerme en sitios diferentes.
Sí. Es más, hay especies que no vais a encontrar. Yo, hay especies que no he encontrado nunca. Durmiendo. ¿Por qué? Claro. Durmiendo. ¿Por qué? Porque es muy probable que duerman en los árboles y duerman a una altura determinada. Entonces son que va a ser muy difícil de encontrar. ¿Vale? Pero hay otras especies que sí, la mayoría de ellas normalmente van a dormir en alguna leguminosa, en algún, incluso en alguna piedra las he visto colocarse, incluso no debajo de la piedra, pero vamos, muy cerca del suelo. Pero normalmente en tema de cerca de en la vegetación, en la hierba, leguminosas, ahí las vas a encontrar. Y siempre se suelen colocar a una altura más o menos alta, bajita, o eso ya Depende de la depende, ¿no? especie. Sí, depende de la especie, pero no, ellas no tienen una altura, no. Van buscando un sitio que ya se sientan protegidas, que estén tranquilas en una zona determinada y se posan y van a pasar allí toda la noche y ya no se mueven. Entonces por la mañana las encuentras. Hay un truco muy bueno que es por la tarde controlarlas. Las controlas por la tarde, ¿vale? A última hora, controla su vuelo y te vas dando cuenta de dónde se va a posar. Y cuando ya la has visto dónde se ha posado, no te acerques porque si no se va a ir. Pero a la mañana siguiente va a estar ahí, seguro. O sea que el tema es paciencia, observación, con tiempo, detectar dónde está la mariposa y meter hierbas en el objetivo. Eso se ha quedado ahí guardado ya en eso. Bueno, lo de las hierbas, que la gente no piense que lo hago todas las veces porque si no van a decir, este tío está un poco loco. No, Luego el la tema gente de empezará a hierbas. meter hierbas y dice, no me salen, no me salen. El tema de las hierbas es un recurso que utilizo muy poco. A ver, en alguna ocasión, porque quieres sacar algo más de desenfoque, porque has encontrado un motivo que es que no tiene absolutamente nada, y dices, bueno, pues mira, metiéndole un poco de hierba, a lo mejor le damos ese desenfoque, ¿no? Sutil y tal. En este caso, por ejemplo, este primer plano que veis, que está así como difuminado, son unas espigas, unas hierbas, ¿vale? Que estaban delante del rinoceronte, se estaban moviendo por el aire, y yo, pues bueno, desenfoqué esas hierbas y las aproveché para que me generara eso, ¿vale? Y eso rojo que veis es la luz del sol. Es la luz del sol que está iluminando en este caso creo recordar que era un tronco de un árbol, ¿vale? Que estará a 3-4 metros del rinoceronte y al iluminarlo pues me genera esos colores. ¿Sobre qué diafragma trabajamos aquí para conseguir este rinoceronte? Pues estará en torno a 5,6 a lo mejor, 4 con algo. Sí, pero No que no nos recuerdo vamos a por. diafragmas de un F9 o F11. No, 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 no. El máximo 5,6. A partir de ahí los desenfoques ya no empiezan a. A veces, claro, me gustaría trabajar a 2,8. Que sepa la gente que cuando compra un objetivo a infinito, ¿vale? Va a trabajar a 2,8. Y cuando nos vayamos aproximando, nos va a ir cerrando el diafragma. ¿Vale? A mis sigmas les pasa. Y a muchos otros objetivos también les pasa. A otros objetivos no. Te mantienen el F2,8. Pero es mentira. Es mentira a veces. Algunos te los mantienen, ¿no? ¿Tú, Pablo, tienes alguno que te mantenga o no? Yo es que realmente el objetivo con el que estaba trabajando, con la cámara que estaba muy contento, era la Olympus y trabajaba con el 60 milímetros de Olympus, que es un 120, ¿no? Porque multiplica por 2 el factor de corrección. Bueno, en realidad es un 60, sigue siendo un 60 y la imagen que te construyes es de un 60 milímetros, pero la aproximación es como de 120. Y te trabajaba 2,8, pero yo creo que sí, que cuando tú realmente te ponías a 1,1 de aproximación, te oscurecía la imagen. Yo no creo que estuviera trabajando 2,8. Normalmente lo que hace es cerrarse. O sea, él solo, tú cuando vas moviendo el enfoque, vas aproximándote al motivo, va cerrando. No sé por qué razón, la verdad. Yo creo que se podría mantener a 2,8, pero a muchos objetivos, y yo estoy seguro de la gente que nos esté oyendo, que también les ha pasado. Te preguntan, David Serrano, para conseguir, buena pregunta Rafael Fernández, sí, ya ha comentado antes lo de los objetivos, y para conseguir esa luz, ¿qué hora es más o menos?
En este caso era al atardecer. sea, En este trabajando. caso el sol lo tengo a mis espaldas, ¿vale? Pero hablo de esta imagen, ¿eh? Luego hay muchas que cambia totalmente, pero en este caso el sol lo tengo a mis espaldas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es al atardecer, ilumina ya puntualmente, la luz se cuela entre el bosque y va iluminando puntualmente algunas zonas, ¿vale? Entonces, claro, el rinoceronte lo tenemos a la sombra, pero el fondo, que veis, con un color más fuerte, le está dando el sol. Muy bien, contestado, queda. Mira, mira, Bueno, mira, yo mira. conozco fotógrafos, sí, yo conozco fotógrafos que termina la primavera y, bueno, guardan el objetivo en la bolsa y hasta el año que viene, ¿no? Y creo que es un error porque al final la primavera tiene sus cosas, pero es que luego durante todo el año podemos hacer imágenes muy, muy interesantes en otoño, todo el tema de color, todo el tema de setas. Bueno, hay un montón de historias. Luego en invierno todo el tema de hielos, hojas muertas, texturas. Yo creo que hay que aprovechar durante todo el año para poder hacer fotografía macro, ¿vale? Y yo conozco a gente que trabaja solo los 2 o 3 meses de primavera y ya está, y luego hace otras cosas. Pero pienso que para mí es un error. Creo que hay muchas oportunidades durante todo el año. Al final igual también es un poco lo que estábamos hablando el otro día con Mamen en el webinar que hicimos el sábado, que voy a hacer una mini cuña publicitaria. Todos aquellos que no se hayáis suscrito, si os suscribís al canal y le dais a la campanita, os avisaremos de todos los webinars que hacemos y todos los vídeos que se graban aquí en el canal. Y en él hablábamos de que claro, de que realmente lo que hablábamos también al principio, cuando hemos empezado la presentación, ¿no? Que tú tienes que emocionar y tienes que transmitir esa emoción. Y a lo mejor, claro, las emociones que tú puedes transmitir con el macro en verano no las vas a transmitir en invierno ni las de invierno en verano, ¿no? Entonces a lo mejor es simplemente ya no tanto buscar Sobre también todo por los motivos. conceptos. Correcto, son conceptos diferentes. Pero igual de interesantes, ¿eh? Incluso más. A mí cada vez me están gustando más ese tipo de fotografías que representan un poco el abandono, la muerte, la oscuridad. Y claro, la primavera es color, es luz, es belleza, pero luego a lo largo del año podemos hacer otro tipo de imágenes con connotaciones diferentes. Sí, que al final si no parece que toda la naturaleza es bonita, todo es una maravilla, todo es un mundo de color y en las fotos no nos pican los mosquitos, ¿no? Correcto. Bueno, fijaros una simiente. En este caso, en el mes de febrero, ¿vale? Pues, aún quedaban por ahí simientes, aún quedaban por ahí formas. Y aprovechándome, pues bueno, de la luz del atardecer, pues buscando también esa poca profundidad de campo, abriendo diafragmas y jugando con ese desenfoque, pues bueno, mostrando imágenes, pues en este caso un poco más, a lo mejor, pues más oníricas, ¿no? En el sentido de que es como si estuvieran flotando, más delicadas, no sé, otro tipo de connotaciones, ¿no? Más cosas. Qué fácil es, ¿no? Esa frase, la originalidad. Qué difícil es. Vamos a ver, hablando de esto, hablando de este concepto, para mí es algo que es difícil de comentar en el sentido de que, ¿qué es original, no? Es una pregunta que tú, Pablo, me la sabías responder. Sí. No, o sea, yo te ¿Vale? la sé responder, otra cosa es mi respuesta. Luego ya veremos si le vale a la gente o no Bueno, le pues vale, ¿no? bueno, vale. Yo para mí, siempre lo digo, que para mí la originalidad es copiar, es hacer un pastiche, ¿vale? Es decir, es tener la capacidad de, cuando tú eres creativo es porque estás pensando diferente. Tú coges algo que ya existe y lo estás mezclando con otras cosas para conseguir algo que nadie ha mezclado, esos sabores para conseguir esa ¿Y receta, tú ¿no? crees que nadie ha mezclado? O quizás sí que lo ha mezclado, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Sí que es verdad que ahora, evidentemente, con internet es mucho más fácil ver lo que está haciendo todo el mundo por ahí. Creo que originales imágenes hay muy pocas ya. Muy pocas ya. Y a lo mejor soy un poco negativo en este sentido, pero
hay que tener presente que hay una invasión de fotografías todos los días en diferentes redes sociales y en diferentes sitios. Entonces, bueno, es algo bastante complejo. Sí que es verdad que hay que intentarlo. Y aquí es a lo donde yo voy. Hay que intentar ser original, buscar la forma de mostrar las cosas de diferente forma, de diferente manera, más personales, más nuestras. Pero yo creo que nunca podremos decir que esta visión es única y personal, porque seguro que el vecino pues está creando y haciendo, si no es algo parecido, pues será, ¿sabes? Entonces, eso es importante. Sí, yo, en realidad también es verdad que sí que yo ahí sí que creo que la visión es única y la visión de lo que tú estás aportando siempre y cuando no plantees hacer la copia. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, has visto una fotografía de un hito y te vas al mismo sitio a hacer la misma fotografía y colocas el trípode en el mismo sitio, tienes poco que inventar. O sea, lo único que va a cambiar es que cambiarán las luces y quizás cambie pues un poquito tu manera de trabajar o cómo usar los filtros. Hablo de paisaje como hablo de otra cosa, o de un bicho. Claro, si tú coges una foto, lo que estás haciendo realmente es casi fusilar esa foto, ¿no? Yo soy partidario de esa originalidad, coger parte de esa foto, parte de otra, parte de otra, parte de otra, parte de otra, mezclarla y sacar tu propio cóctel, tu propia idea, ¿no? Ahí sí que creo que va a ser complicado que coincidas con mucha gente. Coincidirás con gente, pero no coincidirás con la Ahí gran es mayoría de las personas. a lo que voy. Hay que intentar buscar esa originalidad, ¿vale? Hay que intentarlo. Y seguro que nos va a aportar sobre todo satisfacción, ¿no? De crear algo o mostrar algo diferente. Pero que sea diferente y sea único, yo creo que no. Que hoy en día, creo, vamos, mi forma de plantearme la fotografía, ¿eh? Creo que está todo inventado y todo ya creado, o casi todo. Vamos a dejar ahí un poco de magia, por Venga, si acaso, vamos a pero dejar un 2% de magia. Venga, un 2%, va. La esperanza. de esperanza. Bien, fijaros, claro, ¿por qué quiero ser original, no? En mi caso resulta más por aburrimiento que por otra cosa, en el sentido de fijaros. Claro, hace años me encuentro una libélula, una primera libélula. Me la encuentro en una laguna, está con las alas abiertas, está iluminada por la primera luz del sol, tiene esos ojos grandotes, una forma peculiar, un colorido muy interesante. Es un insecto realmente espectacular y muy, muy bonito. Claro, la primera vez que ves este escenario, te llama la atención increíblemente. ¿Qué es lo primero que haces? Vas al coche corriendo, te preparas el trípode, enfocas la libélula, cierras diafragma, quieres sacar a esa libélula con toda su forma, textura, color. Vamos, quieres mostrar eso que acabas de ver, ¿no? Y quieres mostrarlo, pues, con esa belleza, pero sobre todo quieres mostrarlo y que se vea nítido y que se vea toda la libélula y que se vea toda nítida y que se vea toda bonita, ¿no? Bien, muy bien. Pero claro, cuando vuelves un día, vuelves otro día y te vuelves a encontrar el mismo escenario y te lo vuelves a encontrar y al año siguiente y al año siguiente, claro, al final del tiempo es un poco aburrido y dices, coño, pues llevo 3 años haciendo la misma fotografía. Vamos a buscar otra forma de mostrar a este insecto, ¿no? Y entonces ahí empieza un poco pues a crear, ¿no? A crear en el sentido de decir, vamos a buscar una forma diferente de mostrar esto. Y ahí es a donde voy. En este caso, pues bueno, yo busco y llevo ya varios años buscando la forma de transmitir y demostrar el insecto de una forma diferente. Y en este caso, pues fijaros, me estoy mostrando tema de desenfoques, de brillos, de estructuras. No quiero que aparezca la libélula, no quiero que se muestre. Simplemente trabajo con pequeños detalles. Sí, la libélula está ahí. Incluso La libélula está ahí. la libélula está ahí, incluso trabajo un poco la abstracción. No llega a ser una fotografía abstracta, pero casi, ¿no? Estructuras, color en algunos momentos, vais a ver. Bueno, Esto ve pasando, Pablo. me viene al pelo, Pedro, porque el último webinar que tenemos es con Juan Tapia. Y precisamente lo que vamos a hablar es acerca de los diferentes niveles de lectura.
acerca de la creación de una imagen y cómo moverte del nivel realista al nivel simbólico al nivel abstracto, ¿no? Y que es Muy algo que bien. tú manejas a la perfección, que también podrías estar en esa charla sin ningún problema, porque creo que va a ser una charla muy bonita. Y aquí en este caso, claro, tú te has ido al nivel simbólico. Bueno, pues mira, Pablo, te planteo una cosa. Cuando Juan dé la charla, Sí. nos llamas a los dos Venga. y hablamos de aquí a X tiempo, pues bueno, de su visión y mi visión y tu visión, Pablo. Venga, ¿Qué te vale. parece? Claro que sí, claro que sí. Lo lanzo ahí, ¿vale? Venga, vale, pues ahí queda, ahí queda, ahí queda lanzado. Queda aquí. Pone, la visión de Pedro es única, nos dice Julia Silva. Ah, hombre, Julia, un Mira, abrazo. con Julia coincidí yo en el taller que hicimos ahí en el taller que hicimos de la Isabelina, que lo hiciste tú, Ah, sí. que ahí es donde nos conocimos en Orihuela. Muy bien. ¿Este año qué habrá talleres o no habrá talleres, Pedro? Este año, pues no creo que haya talleres, ¿vale? No creo que haya talleres. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver cómo lo planteamos. Para Eso es, la gente que ya sea, veremos cómo lo planteamos, que nosotros también todos la los gente que talleres de sea, verano. sí, ya les escribiré y les explicaré un poco el tema. Bueno, se entiende, se entiende. Aquí tenemos otra. Correcto. Lo mismo, en este caso, pues solo buscando el desenfoque, pero buscando un desenfoque sutil, suave, mostrando la forma, con composiciones, en cierto modo, solo jugando con el minimalismo, solo mostrando el motivo, no quiero nada más. O sea, buscando imágenes un poco diferentes. En este caso, luz. Aquí está el dorado de las alas de arriba. Ese brillo es increíble, claro, es un punto de Ese atención. brillo, pues fíjate, es el brillo que la misma luz del sol, cuando toca las alas, ¿vale? Pues lo tira hacia, o sea, lo muestra como si fuera un espejo, o sea, muestra el reflejo, ¿no? Esa luz. Solo mostrando una parte muy puntual, una imagen nítida, buscando la luz, en este caso prácticamente es una situación, subexponiendo, Esta es espectacular, esta imagen me parece. solo mostrando los brillos. O sea, básicamente intentando mostrar imágenes pues diferentes, ¿no? El hecho, yo es algo que admiro y que creo que cuesta mucho, y también, sobre todo, cuesta mucho ese tiempo que tú decías, esa dedicación de estar delante de la libélula para llegar a conseguir este nivel de abstracción delante de la libélula. Y tomarte el tiempo para conseguir esta imagen, porque esta imagen tiene una plasticidad increíble. Claro, al final, pero al final es lo que hablamos al principio, son muchas veces trabajando ya con insectos y ya sabiendo un poco cómo la posición, ¿no? O sea, posicionarte para mostrar esos brillos, ¿no? Porque claro, si yo en esta imagen me voy, nada, 10 centímetros a izquierda o 10 centímetros a derecha, el brillo desaparece totalmente. Entonces, saber posicionarte, saber buscar esos brillos, saber jugar y trabajar con el desenfoque, pues es un poco la clave, ¿no? De estas imágenes. El caballito del diablo, fíjate en esta imagen, por ejemplo, que ves, el caballito tiene un comportamiento muy curioso, que coge, tiene las alas, claro, hay que diferenciar entre caballitos y libélulas, son dos insectos diferentes. Pues el caballito tiene las alas plegadas y las libélulas tienen las alas extendidas siempre, ¿no? Pero el caballito las tiene plegadas y siempre las tiene plegadas. Tiene un comportamiento muy curioso que lo que hace es, en determinados momentos, abre y cierra, abre y cierra. Entonces, claro, con esta imagen con las alas cerradas, pues no quedaba bonita. Entonces, claro, yo con la paciencia, pues estuve allí esperando a ver cuándo podía cerrar, cuándo podía abrir las alas para conseguir la imagen. Mira, me pregunta Emilio Pérez, Pablo, ¿sabes ya el día del webinar con Tapia y Pedro Javier? Dice, para no perdérmelo. Aún no lo sabemos porque acaba de nacer, pero bueno, hay que darle un poquito de tiempo de que se forme, y llegará, llegará. Y os Ya avisaremos. hablaremos con Juan, a ver si le Sí. apetece. Lo importante, ya os digo, es que si os estáis suscritos al canal y a la campanita, os vamos a avisar de todo.
Vale. Venga, pues trabajaremos y experimentaremos, ¿no? Con todos los elementos. Correcto. Entonces, claro, mirar, esto quiero que quede muy claro porque luego entramos en confusiones. Y yo, cuando más disfruto y cuando más consigo imágenes que a mí me gustan y más me impactan, es cuando solo trabajo con mi cámara y mi objetivo. ¿Vale? Eso es así y eso es lo que a mí personalmente más me gusta. Pero también, por otro lado, me gusta mucho experimentar y probar cosas. Colocar delante del objetivo cosas a ver qué ocurre, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues bueno, trabajo pues con trapos, con telas, con gasas, cristales, espejos. Voy colocándolos de tal forma que me generan imágenes diferentes con, bueno, con efectos diferentes. De hecho, Y resulta. en el curso que estamos preparando hay un apartado que es solo de cacharritos para poder usar. Muy bien. O sea Es que... que además hay un montón. Y hay un montón que están sin probar, o sea, y sin experimentar. Y yo sí que animo a la gente para que vea qué ocurre si le colocamos delante del objetivo un trapo, o colocamos una gasa, o colocamos purpurina de Navidad, o colocamos, yo qué sé, cualquier elemento que se nos ocurra, lo colocamos. Y ese elemento al desenfocarlo, ¿vale? Nos va a generar, pues bueno, unos efectos y unas cosas pues diferentes. Al final, fotografía es escribir con luz y si trabajamos rompiendo esa luz, haciendo difracciones, haciendo movimientos, vamos a Claro. conseguir imágenes completamente diferentes, claro que sí. Fijaros, en este caso, pues bueno, yo en algunos momentos, pues bueno, tengo un pequeño cristal que siempre llevo en la mochila y en ese cristal, pues pego materiales, Voy a ya ampliarles la sean a imagen veces, para que la vean. ya sean, por ejemplo, arena, ¿vale? Pues la arena te hace una textura que desenfocándola ya te hace un fondo curioso. En este caso, por ejemplo, he pegado plumas, unas plumas azules que compré en los chinos, pues bueno, los chinos son una cosa increíble. Una fuente maravillosa de... Bueno, pues en este caso, plumas azules. Pues fijaros, la imagen que veis en el lado de la derecha, pues bueno, fijaros la pluma, qué desenfoque, qué fondo me ha generado, ¿vale? Pues un fondo muy curioso, muy interesante. Bueno, pues, y también la parte me muestra el color azul. O sea, es cuestión de ir probando, ir experimentando, ir mostrando diferentes cosas y a ver qué ocurre, ¿no? Este es el juguete Luego el nuevo, año. ¿no? Sí, este es un juguete muy nuevo que quería comentar también. Es el Less Baby, ¿cómo se llama? Es que en inglés Sí, lo creo que digo es muy el mal, Less yo creo. Baby o algo así, Less Baby no sé Sí, qué. es Less Baby. Es una lente. Bueno, no es una lente, perdón. Es Es como un prisma, una. ¿no? Pero es Sí, que es está que como, sí. es que en realidad está aquí, que es como una especie de cosa rota, ¿no? Sí, Como no, os si fuera explico, os explico. una cimitarra de estas de los malos, de los orcos. Esto, vamos a ver, es una especie de filtro, ¿vale? Que se coloca encima en el objetivo, ¿vale? Esta especie de filtro o de parasol, yo lo llamaría un parasol, lleva unos imanes, que esos imanes alrededor de la circunferencia se pueden mover, ¿vale? Y luego te vienen un juego de cristales increíble. Te vienen, pues no sé, creo recordar, porque puedes ir comprándolos. O sea, claro, cada cristalito es un filtro. Y cada filtro de estos, cada cristalito, te hace un efecto diferente. Claro, la combinación de dos cristales, pues te hace un efecto. La combinación de otros dos cristales diferentes, te hace otro efecto. O sea, puede estar experimentando y probando una barbaridad. A ver, se Yo llama creo que tengo ahora mismo Lens Baby Omni. Ovni, correcto. Eso Yo es. creo ahora mismo creo que tengo comprados unos 50 o 60 cristalitos de estos. Lo apunto en ¿Vale? el chat para aquellos que lo quieran ver, pues aquí Lens Baby Omni. Lo Y acabo de buscar ahora en internet. con efectos, la verdad es que muy curiosos y muy interesantes. Y digo, bueno, para la gente que se puede estar interesada en buscar y en crear cosas así un poco más nuevas, pues bueno, esta es una opción muy buena. Aquí está.
Yo llevo, ya te digo, yo llevo año y medio trabajando con él y he conseguido imágenes, pues algunas muy interesantes. Bueno, otro ejemplo, en este caso, para generar estas espirales, este bokeh, ¿no? Que sea como si estuviera roto, pues he hecho algo muy sencillo y he cogido y le he puesto un filtro normal y le he colocado una pegatina en el centro de la lente. Esta pegatina me tapa parte de la luz y aparece en los mismos círculos, si veis en el medio, como está un poco más oscuro. Ahí va. Si se, claro, ya, si la aproximas ya se pierde a lo mejor. Aquí. Bueno, aparece así como una forma de espiral, ¿verdad? Sí, aquí sí que se ve toda esta Pues bueno, formita de espiral. Eso eso es es. lo que me genera esa pegatina. O sea, básicamente es tapar parte del objetivo con una pegatina circular y va a aparecer, como veis ahí en el fondo, ¿no? En los brillos, que realmente la luz que estáis viendo en el fondo es la luz que se cuela entre las ramas de los árboles. Y la luz de debajo que veis es el sol, es a última tarde y el sol ya, pues bueno, iluminando, pero muy poquito, porque prácticamente ya se meten en los campos. Muy bien, muy bien. Oye, estamos aprendiendo un montón esta tarde. Bueno, ahí estamos. Oye, yo creo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Yo creo que sí, se están viendo un montón de trucos, de historias, de cosas y más que la idea es que más que os vamos a traer, más que vamos a grabar. Ahora cuando nos dejen salir, que vaya a grabar a Pedro, aún grabaremos más lecciones y grabaremos más cristales y más cosas y más Muy bien, cositas. sí, hay cositas por ahí que queremos hacer. Esa era un poquito la Bien, idea de mira, ayer. lo más importante para mí, o una de las cosas más importantes y fundamental en mi trabajo, que en cualquier lugar cercano a casa podemos trabajar y podemos hacer imágenes súper, súper interesantes. No necesitamos viajar y no pasa nada. A mí me encanta viajar, ¿eh? Me encanta viajar, pero en muchas ocasiones, pues bueno, no te puedes permitir estar todo el año viajando. O sea, a lo que voy es que podemos crear imágenes muy, muy interesantes cerca de casa, ¿vale? Yo he de decir que creo que esta es una de mis preferidas. Pues fijaros, un simple caracol, yo tengo un terreno cerquita de aquí, de Teruel, está a 3 kilómetros, y bueno, hay un pequeño huerto allí que tiene mi padre. Y bueno, una tarde de tormenta, acababa de llover, empezó a salir un poco el sol, y un simple caracol, pues bueno, me puede generar una imagen pues muy, muy interesante. O sea que en muchas ocasiones no tenemos por qué buscar elementos o hitos que sean muy famosos o, no sé, que cerca de casa también se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo ya te digo que esta es una de las imágenes que más me encanta. De hecho, creo que te he copiado todo lo que he podido esta imagen yo también, para hacerla. Ya la Bueno, pondré algún pues día. vaya. Y lo que hablábamos de la paciencia, ¿no? Claro, otra cosa importante, ser paciente, es fundamental. Es fundamental. Yo sé que la gente que está empezando le va a costar porque la fotografía macro cuesta bastante. No es llegar y empezar a hacer fotografías. O sea, lleva un proceso de aprendizaje y lleva un proceso de controlar sobre todo el tema de enfoque. Controlar el tema de la profundidad de campo y cuesta un poquito, pero yo creo que si le dedicamos un poco de tiempo y dedicación y somos pacientes, al final podemos conseguir cosas muy interesantes. No te imaginas lo que cuesta, aquí mi hermano también lo sabe, lo que cuesta con nuestros alumnos de iniciación, cuando empezamos con las clases de macro, que sean capaces de estar 2 horas de clase para hacer una o dos fotografías. Uf. O sea, es tarea ardua. Es un reto, ¿eh? Sí, En dos sí. horas hacer una fotografía, madre mía, con lo Sí. fácil que es disparar, es un reto Pero enorme. conforme, sí que es verdad que conforme va pasando y vamos haciendo clases, se van dando cuenta, evidentemente, lo que tú dices, de que a través de esa paciencia, una buena postura, una buena pose, el tiempo, la observación, se consiguen fotografías que, pues poco a poco, claro, que no podrías conseguir si vas directamente y la haces, ¿no? Directamente. Muy bien. Dice mi hermano que da fe de esto que hablamos. Bueno, pues fijaros, yo me encontré hasta este erigénido, esta mariposa, cerrada, ¿vale? Con las alas cerradas, quieta,
estática, era a primera hora de la mañana. Claro, yo sabía que cuando le iba a dar el sol, pues iba a abrir las alas. O sea, yo tuve la paciencia suficiente de estar ahí esperando, mirando, probando, y decir, abrirá las alas, no abrirá, tal. Claro, cuando empezó a iluminar el sol, empezó a abrir las alas y pude conseguir esta fotografía. Al final es un ejemplo de performance. Como os digo, de estar tranquilos, estar cómodos y tener mucha paciencia. Otra cosa que pecamos, y yo también en muchas ocasiones, es de aproximarnos al motivo. Tendemos siempre, cuando vemos un motivo interesante, a aproximarnos mucho, a fotografiarlo de cerca, que está bien, que yo también lo hago, a sacar los detalles, los colores, ¿vale? Pero siempre nos olvidamos de alejarnos del motivo. Si nos alejamos del motivo, vamos a sacar a ese motivo en su ambiente, en su atmósfera. Vamos a sacar colores si está cerca de flores. Vamos a mostrar a ese motivo en su entorno natural y vamos a crear una imagen, pues bueno, a mí personalmente me gusta ese tipo de imagen, ¿no? Ese insecto en el ambiente, con colores, con desenfoques. Son imágenes diferentes y a mí personalmente me gustan más. En este caso, fijaros, al amanecer. Bueno, pues yo me aproximé a la libélula, hice algunas fotos, pero luego me alejé porque quería mostrar ese entorno natural donde vive y sobre todo también mostrar ese amanecer, ¿no? Ese primer amanecer, esa primera luz. Me encanta esta diapositiva. Esa es algo que yo aconsejo muchísimo también. Siempre cuando empezamos tendemos a introducir un montón de elementos. Metemos un montón de ramas que no nos damos cuenta de que están, de un montón de flores enfocadas que no tienen ningún sentido. Yo, mi consejo es simplificar, trabajar con uno o dos motivos, jugar con los pesos en la imagen, mostrar al motivo con un fondo homogéneo, uniforme, desenfocado y sobre todo, como digo, jugar con poquitos elementos. ¿Sí? Yo, hay una cosa que digo, que todo lo que en una imagen, todo lo que nos suma, resta. Correcto. Porque en una imagen además, todo se lee, no hay nada que pase desapercibido. Correcto, además eso es verdad. En este caso, pues una simiente de musgo, pues, bueno, sí que es verdad que yo cuando empecé a hacer este tipo de imágenes, cuando vi aquel escenario, empecé a trabajar con un montón de simientes de musgo y claro, empecé a ver las imágenes, veía que no me gustaban. Pues bueno, me fijé que solo había ahí en un rinconcito dos y saqué esta imagen que me gustó más, mucho más que ese mogollón, ¿no? De simientes que no me decían nada y a mí me parece esta imagen pues más sutil, más delicada. De otra forma. Voy a hacerte una pregunta. ¿Esta imagen, por ejemplo, te la premiarían en Monfoto? Pues depende del jurado. Ya. Por la trayectoria, no, por la trayectoria más o menos que ha habido, digamos, respecto a lo que se suele premiar o no. Es decir, ¿te piden que la especie sea una especie nueva o que sea una situación en la que está pasando algo que no se ha visto? No hay un criterio. Si supiéramos el criterio, la gente iría y buscaría la forma y mostraría ese criterio. No hay ningún criterio definido. Depende mucho de la estética de la imagen y sobre todo el jurado que haya. Yo estoy convencido de que si, por ejemplo, este año, ¿no?, los premios que ha habido, si hubiera habido otro jurado, pues habrían cambiado los premios, seguro. Pero estoy convencido. Y si hubiera habido otro jurado diferente, pues habrían cambiado los premios. Una pregunta. Estabilidad en el equipo. Importante, ¿vale? Sobre todo cuando hace viento, sobre todo si estamos incómodos y no estamos, o sea, que tenemos a mano alzada trabajando, estamos a mano alzada trabajando y no conseguimos enfocar bien, por ejemplo. Sobre todo también si queremos sacar estructuras, ¿vale? O texturas en las rocas, en las piedras, ¿vale? También es importante. En este caso, pues bueno, fijaros, pues hacía bastante viento. ¿Qué es lo que hice? Cogí en esa rama que veis, dos pinzas, cámara colocada en el trípode y pude fotografiarla
¿vale? Claro, imaginaros con algo de viento, la araña, la tela, moviéndose todo el rato, la rama, o sea, se movía todo, la rama, la araña, todo. Pues con viento conseguí hacer esta imagen, ¿vale? Y Gracias claro, a las pinzas. gracias a dos pinzas que cogí, una a cada lado de la rama y a la cámara que está en el trípode, y con mucha paciencia conseguí hacer la foto. Se me ha colado una pregunta de María Jesús que pregunta que si la pegatina que hablabas antes de la espiral, si la pegas directamente en el objetivo o en un filtro de No, cristal. un filtro de estos que no valen para nada, que siempre Que siempre te te dan regalan. cuando compras la cámara, te lo dan, no sé para qué, pero bueno. Pues Sí, un filtro de, sí, sí, un sí. filtro de ese tipo y lo pegas. ¿Por qué? Porque a veces, depende de la pegatina que sea, puedes estropear el objetivo, la lente del objetivo. Vale, dos preguntas. Una, ¿qué hace Rubén? ¿Hay algún animal que tengas ganas en concreto de ver y fotografiar? Pues sí, ¿animal se referirá a insectos? Pone animal. Bueno, pues hay muchas mariposas que aún no he encontrado y me gustaría fotografiarlas. Hay también. Bueno, estuviste en Esbarba, que hay mariposas pocas. Sí, no, allí no había. ¿Allí que fuiste a fotografiar? Allí fui a fotografiar oso polar. Oso polar. Conseguimos fotografiarlo, aunque era un poquito de lejos, lo encontramos, pero estaba bastante lejos, pero lo conseguimos fotografiar, lo conseguimos ver. Y hicimos foto de zorro polar también. Y de perdiz, Nival. ¿Y O cómo es la sea, sensación de cuando estás fotografiando al oso o al zorro, cuando lo ves que aparece? pues una sensación muy, muy interesante, porque claro, imagínate, llevamos 3, 4, creo que fue el cuarto día o el tercer día. En una barca vas por la banquisa de hielo y vas buscando el oso. Y claro, los tres primeros días muy flores. Entonces, claro, cuando lo ves por primera vez, dices, madre mía, es un momento muy, muy ilusionante. Sí. Pues bueno, por ahí queda. Dice que por aquí que hay quien se muere por poder hacer una tarántula. Una tarántula. Bueno, las tarántulas, si os referís a estas arañas que tienen, están dentro de un agujero, ¿vale? Que normalmente es la tarántula que hay aquí, podéis ver, los agujeros seguros que los habéis encontrado en el campo. Vais paseando, os encontráis un pequeño agujero que tiene unas pequeñas ramas alrededor del agujero, es muy pequeña. ¿Una Y qué enseguida tiene? se unas pequeñas ramitas ¿Sí? pegadas a ese agujero. Suelen ser agujeros grandes, ¿vale? De, no sé, de a lo mejor 3 centímetros de diámetro, por ahí. Y tienen alrededor, pues bueno, una vegetación, sobre todo vegetación, ramitas pequeñas alrededor del agujero, ¿vale? Pues todos esos agujeros son de tarántula. Y son tarántulas además bastante grandes. Pues mira, ya lo sabes. Sí, pero esos animales suelen salir por la noche a cazar. Entonces, por la noche es un buen momento para fotografiarlos porque están fuera del agujero. Y con cuidadín, y con cuidadín. Vale, me pregunta por aquí Sí, también. pero a ver, las arañas, si no las tocas o no les haces daño, no suelen hacer nada, ¿eh? Preguntan si esto es a primera hora del día, esta foto. Esta foto creo que es por la tarde ya. Creo recordar que era por la tarde ya. Con la luz del atardecer. Lo que pasa es que aquí sí que le metí un balance blanco-frío. Y dice que César nos pregunta que cuándo nos vamos a Riaño a fotografiar osos. Pero esa pregunta no es para Pedro, esa pregunta es para Néstor. Esa pregunta es para Néstor que Bueno, viene. bueno, a ver, Néstor me invitó Sí. y me mandó un abrazo desde aquí. Y bueno, sí que me gustaría, la verdad, sí. Estuve hace unos años en Eslovenia fotografiándolos y la verdad es que también es una experiencia, ¿eh? A Y me ver. encantaría, sobre todo el de aquí, el de Cantábrico, verlo y fotografiarlo, me encantaría. Para quien no lo conozca, Néstor Rodán es fotógrafo aparte de viajes de extremos y demás, hace viajes por la península, pero él trabaja para Wildwatching Photography, que está en León, y que tiene varios observatorios
de todos los, digamos, pues que puede tener por allí. Creo que tiene oso, tiene algo de lobo, tiene, bueno, tiene un montón de especies y tiene un montón de Están hides. trabajando también con el lince ahora mismo, creo recordar. Tienen gato montés, tienen un montón de paseriformes, de aves. No, están haciendo un trabajo muy Luego bonito. ahora os pongo el link para que lo veáis, porque además creo que, bueno, eso ya nos lo contará Néstor, no voy a adelantarlo, pero creo que lo están habilitando todo para poder también, pues, que cumpla las medidas higiénicas, etcétera, etcétera, para que, bueno, pues poder seguir con la actividad de esa observación de aves, que ahora, y otras aves y animales que ahora están ahí en plena ebullición también. Muy bien, pues Pedro, te voy a decir una cosa, llevamos ya casi 2 horas hablando, ¿eh? Sí, pues mira, si te parece, seguimos en otra ocasión, Claro, ¿vale? porque nos Y hemos quedado ahora, a si mitad de quieres, presentación. bueno, es algo normal. Habíamos echado de más como las madres, ¿no? Cuando Sí, siempre echar un poco más, por si acaso. siempre echamos un poco más por si acaso, pero bueno, no pasa nada. Es mejor quedarte así que no quedarte corto. Eso es. Entonces, pues nada, Pedro, darte las gracias por estar Muy aquí, bien. por habernos dedicado este tiempo. Gracias sobre todo por haber respondido a las preguntas de todos aquellos que están aquí en el 142 personas tenemos ahora, que no está nada mal para un canal que está empezando. Muy Recordar bien. lo dicho, suscribiros, darle a la campanita y así os avisaremos de todos los vídeos que vayamos haciendo. Y bueno, realmente la propuesta es un poco así, es un poco de un que no sea solamente una presentación, en este caso de Pedro como autor, sino que también pues vayamos interpelándole a través de preguntas y yo hago de interlocutor de estas preguntas que hacéis a través del chat, ¿no? Sí, en este caso, Pablo, he querido mostrar un poco más la parte a lo mejor no tan definida de mi trabajo, sino más que nada quería explicaros un poco pues, algunas fotografías determinadas y plantearme cómo mi forma de trabajar, ¿no? Mi forma de plantearme las fotografías. Pues nada, eso. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos Muy acompañado, por bien. estar aquí. Queda pendiente entonces la charla que vamos a hacer con Juan, ya le liaremos porque bueno, pues sí, querrá seguro. Y otros tantos que ya iremos viendo. En principio ahora tenemos este ciclo. El jueves viene Javier de la Torre, que nos va a contar teoría de color y la importancia del color en la construcción de la imagen, que me parece importante. Él también la va a llevar a la parte del procesado, evidentemente, porque es en lo que también pues ha dedicado parte de sus esfuerzos de investigación en estas últimas fechas. Hablaremos con Néstor de viajes, de cómo plantear todo el tema de observatorios, de wild watching, de los talleres que se pueden hacer ahora, etcétera, etcétera, de qué pasa cuando fotografías a 40 bajo cero, qué pasa cuando fotografías a 40 grados, qué le pasa a las cámaras, todas esas cosas. Hablaremos también con Iván Lucio y ya os digo una premier de Iván Lucio, voy a colgar un vídeo que me ha mandado, que Pedro ya ha visto y que es muy divertido porque nos va a enseñar a fotografiar auroras boreales sin salir de casa. Aquí, cada uno en su casa va a fotografiar auroras boreales, está muy divertido. Y bueno, pues luego acabaremos con Juan. Pues eso, muchas gracias Pedro por estar aquí. Muy bien, Gracias gracias a... a ti, Pablo, por invitarme y bueno, pues como he comentado al principio, saludar a la gente que me esté viendo, ¿vale? Y ya está. Y bueno, hasta la próxima. Eso es. Hasta la próxima, muchas gracias. Suscribiros al canal, Muy bien. campanita y nos vemos en los siguientes webinars. Chao. Chao.